¿Listo? Ahora sí ya estamos. ¿Tenemos gente conectada? Todavía no. Entonces aguantamos tantito que se conecte el primero. A ver qué. Voy a compartir. Voy a poner mamá, prende la tele. Ahí está. Ahora sí ya tenemos gente conectada. ¿Qué tal, amigos de Código Rojo? Muy buenas tardes. Pues este viernes 27 de marzo... una nueva dinámica para este programa de Código Rojo, el resumen de la información policíaca de esta, pues de esta semana, que la verdad ha estado bastante movida. Tenemos mucha información para ustedes. Mi nombre es Osair Viveros y esta ocasión, después de pues ya un poquito más de un año que llevamos haciendo el programa, por primera ocasión sí estamos transmitiendo en vivo, estamos haciendo el programa en este momento, y para eso me acompañan pues las personas que hacen posible el portal, las redes sociales y también el programa que le llevamos cada viernes. Está conmigo Antonio Rivas, que es el reportero de policía. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osair? Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Buenas tardes, pues ya listos para abordar los temas de seguridad e inseguridad en la ciudad de Puebla. Toño y Daniel Jácome. Daniel, ¿cómo estás? Daniel es la persona que, además de editar parte del portal web, también nos apoya bastante en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Dani, ¿cómo estás? Osair, muy buenas tardes, Antonio. Saludos a todos los amigos que nos están viendo. Vamos a enterarnos de qué es lo que pasó en esta semana en materia de inseguridad. Y bueno, también nos está acompañando, aunque no quiere salir, la compañera Abigail González, que también es editora del portal. Editora, nos referimos a la persona que revisa las notas, las sube y elige las fotografías. Y bueno, este es un pequeño equipo el que conforma este proyecto de Código Rojo, pero es un equipo bastante unido y bastante chambeador. Y bueno, hoy tienen la oportunidad de conocerlo. Y bueno, pues vámonos rápidamente con la información, porque uno de los temas importantes de esta semana fue el desalojo de personal de la policía municipal en las instalaciones del C5. Esto por una controversia que se trae el gobierno del estado con el ayuntamiento y que, bueno, llamó bastante la atención, Toño. Sí, Osair, pues a través de redes sociales, la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó pues este desalojo de las instalaciones del C5, que se ubica en el periférico ecológico, en el territorio que pertenece al municipio de Cuautlancingo, donde, bueno, pues dio a conocer que pues luego de que revisaron este convenio, y ellos lo citaron un convenio viciado, pues bueno, es que se ordenó el desalojo de todo el personal que ocupaba pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aún todavía encabezada por María de Lourdes Rosales Martínez. Y bueno, pues fue un tema controversial, un tema que, bueno, pues sin duda también acaparó las redes sociales. Y bueno, pues a través de patrullas hicieron esta mudanza. Todavía no se sabe a dónde se trasladó, o no tenemos conocimiento a dónde sacaron toda esta papelería y mobiliario que, bueno, pues estaba en las instalaciones del C5. Esto ocurrió por la tarde, y bueno, pues también la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana pues ya no hizo ningún pronunciamiento, pero bueno, pues esto es prácticamente lo que ocurrió. Y bueno, pues tú tenías en tus manos el documento de este convenio, Sey. Así es. Bueno, la versión del gobierno del estado fue que se encontró un convenio de colaboración con el ayuntamiento que estaba viciado de origen y que databa de administraciones pasadas. Lo cierto es que, bueno, lo que llamó la atención fue que se hizo en esta coyuntura de la controversia que se tiene el gobierno del estado y el ayuntamiento con el tema de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que, bueno, hasta el día de ayer daba de qué hablar, un tema en el que pues no nos vamos a meter porque es más político que otra cosa. Lo cierto es que, bueno, pues por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana sigue trabajando, sigue haciendo operativos, la Policía Estatal también por su lado, más adelante lo vamos a hablar, y bueno, pues las cosas que estaban en el C5, que me parece ocupaban dos espacios, dos niveles del edificio, pues todo se lo llevaron para Rancho Colorado, y ya no hay colaboración por lo que se ve. Al menos hasta este momento. Y bueno, también le decía, pues hay bastantes operativos, no solo de la Policía Municipal, en este caso hubo un operativo de la Policía Estatal en el Mercado Morelos. Sí, Osair, el día de ayer, minutos después de las 10 de la mañana, en las instalaciones de este Mercado
Morelos, pues se desarrolló, se desplegó un importante operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde participaron cerca de 1,000 elementos, y bueno, pues inmediatamente ellos cercaron y cerraron la circulación en algunas vialidades aledañas a este centro de abasto. Recordemos, Osair, que bueno, pues sin duda es uno de los centros de abasto que bueno, pues ha sido señalado por las propias autoridades, pues por venta y comercialización y distribución de estupefacientes. Específicamente ellos se colocaron en el área de frutas y verduras, es decir, la parte trasera que colinda con el carril de La Rosa, y bueno, pues ahí ingresaron los elementos de la policía estatal y pues llevaron a cabo una revisión en unas bodegas donde, bueno, pues ahora sabemos que encontraron pues no más de 1/2 kilo de drogas, entre ellas, bueno, sustancias prohibidas, entre ellas marihuana, cocaína y cristal. En un principio se había señalado que no había personas detenidas, pero ahora sabemos que al menos 2 personas son las que fueron detenidas y ya quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Sin duda es un operativo que llamó la atención. Es una y una persona que quedó a disposición del juez calificador, es decir, que iba quizá a obtener rápidamente su libertad. Sí, en el caso, exactamente, en el caso de la otra persona, vamos a checar ahorita el nombre, es un sujeto que, bueno, pues es al que se le encontró, pues bueno, o se le ha identificado como uno de los principales distribuidores de droga en el mercado Morelos. Es un sujeto con un alias, ahorita lo vamos a comentar, vamos a checar bien ese dato, Zahir, pero lo que nos causó también un poco de extrañeza es que, bueno, pues también estaban revisando tanto a transeúntes, clientes, amas de casa, locatarios, gente que en ese momento pues iba exclusivamente a comprar sus frutas, su verdura, su recaudo, pues amas de casa, ¿no? En este caso, bueno, pues la policía estatal con sus uniformadas, pues bueno, les invitaban a que pues también colaboraran y bueno, pues permitieran esta revisión. Hubo algunos altercados, por así decirlo, verbalmente entre los uniformados y los clientes, pero bueno, pues afortunadamente no pasó a mayores. Se hizo un operativo fuerte que llamó la atención, que causó pues expectativa entre la gente, porque también le pues pararon a transporte público, a taxis, los estaban revisando prácticamente en la cajuela qué es lo que llevaban, entrevistaban a sus pasajeros, y bueno, pues también en el caso del transporte público, mucha gente pues decía que iba ya con el tiempo muy corto y que se trasladaban a sus centros de trabajo, Zahir. Fíjate que en este caso, a mí lo que me llama mucho la atención es el tema de la respuesta que hubo en redes sociales tras este operativo. Porque, bueno, el año pasado nos la llevamos bastante difícil con el mercado Morelos, nota tras nota, porque primero, pues, la vez que retuvieron a la gente de FISDAI, hubo un enfrentamiento, hubo personas detenidas, fue cuando empezó a manejarse toda esta cuestión del grillo, el estacionamiento que terminó siendo fosa clandestina. Sí. El día de ayer, no sé si viste, Dani, en los mensajes que nos hacían llegar a través de Facebook en Código Rojo, y guardando el anonimato, comentaban que parecía más un operativo de relumbrón. Sí, claro. ¿Qué era lo que decía el mensaje, Dani? Para esto existe un antecedente, ¿no? De esta zona como un epicentro de delictivo en Puebla, en el cual, como tú bien lo mencionas, operaba a José Cristian, sí, alias El Grillo, quien estaba en alianza con Julio Mix, el líder de la autonombrado líder de el mercado de la cocota. Y sí, como tú lo mencionas, ya antes ya habían habido operativos en esta zona, se había retenido a personal de la FISDAI, de la Fiscalía, y posteriormente han estado habiendo movimientos reportados por parte de la ciudadanía. En este caso, este operativo que sí, como tú lo mencionas, una persona que estuvo ahí, como tú lo dices, vamos a guardar su anonimato, sí mencionaba que la dinámica parecía más algo como de exhibición, sí, más que operativo. Realmente las cantidades que menciona Antonio, que recabaron, que fue poco más de 1/2 kilo, realmente pues no representan algo. Como 300 gramos de marihuana, algo así, ¿no? Sí, no rebasa el 1/2 kilo, digo, para toda esta zona, pues parece, sí, un poco muy raro. Pero bueno, recordemos que también fue algo que fue anunciado también por el propio Ejecutivo del Estado, y bueno, pues no se sabía dónde se iba a llevar a cabo este operativo, pero bueno, pues afortunadamente lo que pues sí hay que recalcar es que pues no pasó a mayores, es decir, no hubo un enfrentamiento, porque hubo algún tipo de roce con los, en este caso con los locatarios, porque decían que estaban ahuyentando.
su clientela. La poca gente que está llegando por la contingencia, y ¿no? Y como lo señala, ¿no? Era un epicentro de, pues, de temas de inseguridad, ¿no? La fosa, cobro de piso, enfrentamientos, cuando privaron de su libertad por algunos minutos a este elemento de la FISDAI. Y bueno, pues también hay mucha gente que dejó de asistir a este centro de abasto, y hay gente que, bueno, pues opta por otros mercados. Y bueno, pues es por eso que estaba esta inconformidad por parte de los vendedores del mercado Morelos. Sí, fíjate que el comentario de ayer iba más encaminado a que se metieron a bodegas, sí, que estaban vacías, y que eran las de enfrente las que tenían la mercancía por la que iban, y esas ni siquiera las tocaron. Incluso también la misma fuente pedía que se hiciera pues un operativo también en la central de abasto, porque bueno, las autoridades han dado a conocer que este grupo delictivo encabezado por Cristian, por el Julio Mix, y que además ahora se sabe estaría relacionado también con otro detenido, el Negro Marco Antonio, pues sigue operando ahora en la central de abasto, ¿no? Hablan ahí de una persona muy en particular, datos que le vamos a compartir con mucho gusto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues para las investigaciones correspondientes. Pero sí, el día de ayer todo mundo estaba con la expectativa de un despliegue bastante fuerte. No, hombre, pues va a haber muchos detenidos, van a decomisar un montón de droga, y la verdad fue que no. La verdad fue que solamente detuvieron a una persona. La cantidad de droga es muy poca, pero bueno, se supone que van a estar, pues de cierta manera, haciendo este tipo de operativos con más frecuencia. Y ahora, pues de cierta manera, hay que verlo como en este caso de los divorcios, ¿sabes? Sí. ¿No? Es que me voy a quedar sin mis papás. Bueno, pero vas a tener, te van a consentir con papá y te van a consentir con mamá, ¿no? Antes nada más era, digamos, como una sola cosa, ahora vas a tener dos. Pues ahora vamos a tener operativos de la Policía Estatal y también de la Policía Municipal. Entonces, de cierta manera, esperemos que con esta, pues de cierta manera, separación, sea la ciudadanía la que gane, ¿no? Con más operativos, con más recorridos, con más presencia. Y bueno, este tema del coronavirus, que no solamente está afectando la cuestión de salud, la cuestión económica, también está pegando en los trámites de seguridad, porque le comento rápidamente, de entre varios servicios que se están cancelando por la contingencia, bueno, pues la Fiscalía General anunció que no se van a estar tramitando por el momento la constancia de no antecedentes penales ni la constancia de identificación vehicular. Así que, bueno, pues ya lo sabe, nos preguntaban a través de redes sociales qué va a pasar si yo pagué el trámite de la carta de no antecedentes penales y ahora ya no tengo cita. La Secretaría de Finanzas dijo que sí van a respetar este pago. Una vez que se reanuden, que se reactiven las citas, pues usted podrá concluir con su trámite. Pero en este momento, bueno, pues la verdad es que hay que salir lo menos posible. Oye, Toño, y otra cosa, bueno, pues de los primeros cambios que ya anunciaba el gobierno del estado en los mandos municipales, el primero de ellos ya se dio en Amozoc. Sí, bueno, pues esto ocurrió a inicio de semana, donde, bueno, pues el Ayuntamiento de Amozoc, encabezado por Mario de la Rosa Romero, pues nombró al nuevo comisario de Seguridad Pública en este municipio. Se trata de Irving de Jesús Jiménez Sánchez, el nuevo titular de esta corporación policíaca. Entró en funciones el pasado 24 de marzo, después de que, bueno, pues tomó protesta ante el Cabildo de Amozoc. Por su parte, bueno, pues el edil señaló que estas acciones que pues tomen con el nuevo responsable de la Seguridad Pública, pues serán siempre apegadas a derecho y también en beneficio de los habitantes de Amozoc. Además, recalcó que trabajarán de manera coordinada con las autoridades estatales y federales, y bueno, pues esto surge después de toda esta serie de señalamientos contra, pues principalmente, esta corporación de la Policía Municipal de Amozoc. Recordarás, Osair, que fue hace aproximadamente el 23 de enero cuando pues la gente quemó una patrulla, sí, dañó una más y quemó a otras dos unidades particulares, es decir, que bueno, pues también eran de trabajadores del Ayuntamiento de Amozoc. Oye, pero ahora lo que me llama la atención es, se da el cambio días después de la ejecución de 6 personas, que vamos a hablar más adelante, y el día de hoy les ejecutaron a otra persona. Hoy encontraron un encobijado en una barranca. Ajá, el día de ayer fue cuando lo encontraron en la colonia Catepec, en la zona de Chachapa, sí, un encobijado,
sí fue ayer, el día de ayer, por la tarde, y pues sí, parece ser que pues tiene que tomar cartas en el asunto inmediatamente pues este encargado de la seguridad pública, Irving de Jesús Jiménez Sánchez, y pues bueno, hay que tomar también en cuenta que pues este secretario se enfrenta a varias problemáticas, porque recordemos, Osair, que Amozoc está en medio del huachigacero. Toño, Daniel, algo en redes sociales, ¿hay alguien que nos esté mandando saludos, alguien a quien le tengamos que agradecer? En estos momentos nos está viendo el buen Jazz Guevara. Saludos. Ah, sí, un saludo a Jazz Guevara. Sí, hay varias personas conectadas, nada más que por la manera en la que estamos de cierta manera trabajando y que es la primera vez que lo hacemos, no tengo acceso a ver quiénes están conectados, pero muchas gracias. Y vamos a estar, bueno, está Arturo Meneses, Omar Contreras, Luis Alonso Montesinos, Rafael García, Toño Rivas, Daniel Jacob. Los que estamos. Oye, aquí. Un saludo para Marlene Mónica Jiménez, ella nos sintoniza desde el barrio del Alto, es una conocedora y también seguidora de Código Buenas Rojo. Noticias y claro, también de Código Rojo. Sí. Bueno, y estos fueron los nombramientos. Ahora vamos con otro tema que de verdad, fíjate que ya lo habíamos comentado en algún momento, ahorita que está todo lo de la contingencia del coronavirus, pensamos que todo es eso, que todo es lo del confinamiento, las embarradas de pronto del presidente de la República, pero no, o sea, este tema que no hay que perder de vista, que es el de la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Esta semana, dos feminicidios más, Toño, Dani. Sí, Osair, el primero todavía no está clara o no se han dado los resultados de la necropsia de rigor de esta joven madre de familia que pues fue hallada sin vida en un hotel del municipio de Tehuacán, específicamente de este hotel llamado Rayo del Sol, que se ubica en la calle 9 Sur de la colonia La Purísima. Ahí, bueno, pues el personal de limpieza fue a tocarle a esta joven de aproximadamente 25 años de edad, quien llegó a este hotel con pues una niña de 5 años, que, bueno, pues para notificarle que ya se había acabado su tiempo de estancia. Y pues ante varios llamados, pues ellos señalan que pues tuvieron que acceder o ingresar a la fuerza a este cuarto, y es que, bueno, pues encuentran a esta mujer envuelta o tapada con una cobija, y junto estaba pues su hija de aproximadamente 5 años de edad. Pero algo que hay que destacaros ahí, había una caja de medicamentos, ese es el reporte policial de los uniformados de Tehuacán, que señalan que posiblemente se habría tratado de una ingesta o una intoxicación por medicamento controlado. O sea, no un feminicidio como tal. No un feminicidio, pero causó esta rareza de que pues ella habría recibido una visita en estos 2-3 días que estuvo, porque ella ingresó desde el pasado fin de semana, y pues es algo que ya están investigando las autoridades. No tenía visiblemente pues rasgos o huellas de violencia, pero bueno, pues eso tú sabrás, lo va a determinar también la necropsia de rigor, porque pues no sabemos si a lo mejor fue obligada a tomar estos medicamentos o si tendría otras lesiones debajo de pues la ropa o debajo de esta cobija. Y días después de lo de Tehuacán, creo que al día siguiente, ¿no? Así es. En Xochimehuacán, la golpeada. El día de ayer amanecimos con esta noticia de esta mujer de aproximadamente 30 años de edad, que ahora sabemos pues fue privada de su libertad, esto de acuerdo a lo que ha emitido su propia pareja sentimental, quien recordemos fue localizada esta mujer a un costado del panteón de San Pablo Xochimehuacán, esta junta auxiliar que también, o sea, ahí no deja de ser noticia, es una zona muy peligrosa, es un foco rojo ya identificado tanto por las autoridades estatales como también municipales, esto es junto a las vías del tren, y como seña particular, Osair, esto ocurrió a calle y media de donde pues el pasado 3 de febrero fue hallado también el cuerpo sin vida de una mujer que fue también asesinada y posteriormente abandonada afuera de su casa. Esta mujer se sabe que, bueno, pues fue privada de su libertad y pues a su pareja sentimental le estaban pidiendo cierta cantidad de dinero para que la dejaran en libertad. Así es que se registra otro feminicidio más que, bueno, pues ya es investigado por las autoridades correspondientes, en este caso por el personal de la Fiscalía General del Estado, Zaire. Oye, pero en este caso me llama la atención. Ayer en la tarde localizan al novio
Me parece ahí que fue por la cuchilla, por uno de estos mercados. Sí, en la ¿Y cuchilla. Está detenido o es creíble esta versión de que secuestraron a la mujer? Es que dice que lo señaló, lo vieron sospechoso. No sé si lo vieron sospechoso porque quizás estaba golpeado o porque estaba inconsciente. No hay más detalles. Incluso en el reporte que también, bueno, pues tú nos estabas proporcionando, es que fue la policía estatal quien lo encontró. Y él pues señala que había sufrido el levantón o había presenciado el levantón de su pareja sentimental. Él dio las características y ya pues fue que justo en ese momento estaban realizando las diligencias de levantamiento de cadáver allá en San Pablo, Xochimehuacán. Recordemos que esta joven pues respondía el nombre de María de Lourdes, de 29 años de edad. Ella estaba maniatada y bueno, pues también tenía estos golpes en el rostro y cabeza. ¿Tienes a la mano el número de feminicidio que llevaríamos? No, Zahir, el último que realizamos íbamos 25 casos, estábamos hablando de la semana pasada, de hace 15 días, corrijo, hace 15 días llevamos aproximadamente 25 casos de feminicidio en lo que va apenas del 2020 y pues vamos en el tercer mes. Triste, triste. Pero bueno, a esta sección ya le pusimos así, ¿no? La cifra de la vergüenza, porque de verdad da vergüenza que a estas alturas sigamos pues cometiendo violencia de género y matando a las mujeres, atentando contra sus libertades, sus derechos, todo. Pero bueno, esperemos que la situación empiece a cambiar. Se habla de una alerta de género que en realidad pues solamente es un protocolo para atender ciertas recomendaciones. La verdad es que no hemos visto una disminución considerable en los casos de feminicidio y bueno, pues ahí tiene la información sobre ese tema. Pero también esta semana tuvimos pues varios accidentes de los que nos va a platicar brevemente Dani. Efectivamente, bueno, se había registrado la muerte de una, bueno, una pareja asistió a un motel en el municipio de San Pedro Cholula, donde la pareja de sexo masculino había fallecido. Sin embargo, la mujer fue hospitalizada. La mujer que resultó intoxicada presuntamente por dejar encendido un vehículo en un motel de San Pedro Cholula, el motel veneciano, murió en el hospital donde recibió atención médica el día de los hechos en el que su pareja también perdió la vida, pero él en el lugar donde fue encontrado. O sea, la mujer no falleció, la mujer se intoxicó nada más y la trasladaron a un hospital. Al Hospital General de Cholula, donde días después perdió la vida. Recordemos que esto ocurrió el pasado fin de semana, pero se dio a conocer el sábado. En el lugar murió el hombre, la pareja sentimental de esta mujer. Él muere en el lugar, ahí se realiza el levantamiento de cadáver y los peritos se percatan que el vehículo en el que ellos llegaron, un vehículo SEAT, pues estaba con el motor encendido, o al menos eso fue lo que ellos percataron, y que se habría intoxicado de manera accidental, aunque bueno, pues también habían señalado que en un principio que ellos se habían intoxicado por la ingesta de sustancias prohibidas. Así es que, pero en el caso de la mujer sí quedó corroborado que había sido por esta intoxicación con monóxido de carbono. También pareciera, ya hubo un caso así que hubo una pareja, no recuerdo Zahir, ya tiene un par de años, de que pues había intentado quitarse la vida, también encendiendo el motor del vehículo, y bueno, pues es un hecho que también ya están investigando las autoridades. Esta mujer era originaria de Chiapas y se realizó ya el traslado para darle pues sepultura con sus amigos y sus familiares. Perfecto, y otro accidente acá cerca, ¿no? Sí, aquí cerca en el distribuidor Juárez Cerdán, un joven automovilista perdió la vida luego de que chocó contra un muro de concreto en el distribuidor vial Juárez Cerdán, aquí en la ciudad de Puebla. El aparatoso accidente ocurrió a la altura de la calle 6 Poniente, en la colonia Amor. Se presume que el joven iba a exceso de velocidad, tenía 20 años apenas, entonces muy jovencito. Y en esa parte de baja del distribuidor, no seguido, pero cuando se dan con todo. Y digo, a mí me han tocado como 3 o 4 accidentes ahí ver. Uno, no sé si te acuerdas, Toño, de un señor que iba en un Mercedes-Benz, ya, que igual se incorporó del hermano Cerdán con dirección a circuito Juan Pablo II, le ganó la curva, sí, y sí, pues además el piso de ahí no está parejo. No, o sea, y recordarás que a plena luz del día, cuando pasas, no hay suficiente iluminación en este puente deprimido. Me tocó ver el día miércoles cuando pasó el cortejo fúnebre de este joven, Cristian, de 20 años de edad. Él iba a bordo de un vehículo SEA también, de color vino, de color rojo,
Pues iban también estas unidades que las adaptan o les hacen tipo, las tunean, por así decirlo. Sí, tuneadas. Y llevaban ahí las lonas de este joven y fueron a hacer el recorrido al puente del hermano Cerdán, Juárez Cerdán, dieron la vuelta y recorrieron y pues se ve que lo iban a enterrar por la zona del Boulevard Atlixco o tomaron con dirección a ese punto, y sí, es un accidente muy aparatoso el que ocurrió. El joven quedó prensado y bueno, pues el rescate o la intervención por parte de Rescate Urbano de Protección Civil Municipal Osay. Toño, vámonos rápido con los asaltos, porque no fueron pocos esta semana. Primero, el cajero que iban a robarse en Lara Grajales, un cajero de HSBC, ¿no? Oye, y ante los ojos de la policía municipal, está escasamente a una cuadra, es un municipio que conozco muy bien, y están los policías haciendo base, porque también ahí junto está la parada de los autobuses vía, hay una escuela, hay un centro comercial, hay una joyería, está prácticamente, es ahí donde todos los trabajadores de dos empacadoras que se encuentran, que es sin duda en el municipio, y toda la gente llega ahí, son filas enormes las que están ahí, son tres cajeros los que estaban ahí, bueno, con este que se llevaron estos sujetos. Se comenzó a difundir una imagen de que, bueno, pues llegaron en dos camionetas, una de ellas de color blanco, y bueno, pues prácticamente lo arrancaron muy fácil, parece ser que muy fácil, porque tú has sabido de otros casos que ocupan herramienta, cortan, hasta soplete y cadenas, pero esto prácticamente se ve que lo subieron como si hubiera sido un refrigerador, y bueno, pues no sabemos el monto, pero bueno, ya ahí lo que están ocupando cada 8 días este cajero. Sí, que de pronto a los bancos les vale decir cuánto les robaron, porque como la cantidad de dinero está asegurada, no les importa. Se las reponen ahí nada más, en realidad interponen la denuncia para recuperar la lana y por los daños de la máquina, ¿no? Que además se evalúan en dólares. Sí, un cajero de HSBC es el que se robaron. Y en Office Max, aquí en Plaza San Pedro, igual le dan un cristalazo a la tienda. Esto poquitos días después de que también está todo este tema de los supuestos saqueos, ¿no? Así es, en el marco de esta situación que está ocurriendo por compras de pánico y toda esta situación que ha generado esta enfermedad y los saqueos, que han habido varios incitadores, por los cuales, por cierto, ya 4 fueron ya detenidos, me parece. Sí. Aquí en la avenida 15 de Mayo y la calle Italia, el Office Max que se encuentra ahí le dieron cristalazo y robaron diversa mercancía, entre impresoras, equipos de cómputo. Tuvo que arribar la Secretaría de Seguridad Ciudadana para corroborar los hechos. Hasta el momento pues no se ha determinado el monto de lo robado, pero pues se presume que tampoco hay detenidos. O sea, pero ocurrió a las 5 de la mañana. O sea, cuando también es muchas veces, ¿no?, que señalan que el cambio de turno, es una zona muy transitada, la avenida 15 de Mayo, ¿sí? Están las oficinas de Protección Civil, hay guardias de la propia Plaza San Pedro, porque esto ocurre junto a Plaza San Pedro, también esta tienda, pero ¿sabes qué? En el estacionamiento, la entrada cuenta, está sobre exactamente, el estacionamiento. Cuenta solamente con un guardia, y el guardia, porque no es la primera vez que se hace esta cobertura. Hace un par de meses, el año pasado, se realizó también un acto así vandálico y se llevaron aproximadamente 30 computadoras portátiles. Digo, aquí el llamado es lo mismo que con los celulares, ¿estás de acuerdo? O sea, no vayan a comprar robado. Cuando dejen de comprar robado, pues estos se van a dejar de robarse la mercancía para venderla en la calle, en los mercados, en los tianguis, porque además sabemos a dónde se la llevan a vender. Así es. La verdad. Pero bueno, estos ya a veces no sabes quién es cliente de quién, ¿no? Coppel otra vez. Los ¿a quién más le...? Coppel, FAMSA. En el caso de hermano Cerdán, fue el que se ubica esta tienda Coppel sobre la colonia Aquiles Cerdán, en prolongación Reforma. Entran 4 sujetos, igual lo mismo, llegan con martillos, rompen las vitrinas, rompen 2, huyen en una camioneta de color amarillo que también se sabe que habían robado. E inician una persecución. Estos sujetos se percatan que, bueno, pues ya los había identificado la Policía Municipal de Puebla, y ellos siguen todo el Boulevard Cerdán, se incorporan a la autopista, no es cierto, antes de la incorporación, es decir, se meten por la zona de la Constancia y se internan a la zona de la Colonia Nueva Alemania y la zona de la unidad Volkswagen 2, sí. Y entre la autoridad de Cuautlancingo y la autoridad municipal de Puebla, pues es que logran la detención de estos 4 sujetos. Llevaban teléfonos celulares y llevaban estas herramientas, estos martillos, y bueno, pues también llevaban armas de fuego. Nombres, Dani, de los detenidos para que los vayan ubicando. Pues fue el joven Alejandro, de 24 años de edad, Abel, no tan joven, de 44,
Eric de 27 años y Eduardo de 36 años. No tan joven, yo ya voy para allá. Muchas gracias, Dani. No, pero vaya que tiene agilidad, imagínate. Está mejor que uno, ¿no? Sí. Lamentable, pero bueno, los detuvieron, los hay. Y bueno, después también se dio a conocer este asalto en FAMSA, que se relacionó con un saqueo, por ahí dijeron, no, es que ese no fue un saqueo, fue un robo. Pero no le encontré como mucha diferencia, pero igual 4 detenidos que ahí también se los repartieron, ¿no? 2 la policía, ¿qué fue la del estado? Municipal, estatal y también hasta la fiscalía. Hasta la fiscalía. Entonces, dieron a conocer los nombres de 3, uno era plomero, el otro rotulista y un menor de 17 años de edad. Ellos se llevaban igual teléfonos celulares, parte de lo robado se recuperó, pero bueno, pues también esto se dio en este entorno de que, bueno, habían señalado que querían saquear el Soriana Torrecillas, y al día siguiente también ocurrió ahí en el camino a Tlaltepango, pero ahí fue solamente un grupo de jóvenes que llegaron a patinar a la explanada de este Bodega Aurrera de camino a Tlaltepango, en la zona de Villa Frontero, y sí, no, prácticamente la verdad la gente ya está asiscada. Ahora, lo rescatable de este asunto del FAMSA en que está en Avenida Torrecillas, entre la 16 de septiembre y la Avenida Nacional, sí, ¿no? Sí, fue así. Lo rescatable de eso fue que la policía estatal se puso las pilas y entonces detuvieron a una de las personas que estaba incitando precisamente a estos saqueos a través de la policía cibernética, ¿no? Sí, o sea, se trata de Fernando, de 28 años de edad, y ahí lo ubicaron con cocaína, más de 30 dosis, no sé por qué las andaba tendría este sujeto. Andaba medio pasado cuando hizo la publicación. Exactamente, y bueno, pues él fue el que incitó para este saqueo de la tienda FAMSA ahí en Plaza Torrecillas, y este sujeto tenía en total 35 dosis de polvo blanco con las características de cocaína, y él desde el municipio de Cuautlancingo, pues estaba incitando a los poblanos a saquear las tiendas del sur de la ciudad de Puebla. Y bueno, ya antes de terminar con el programa, rápidamente, un montón de ejecutados, tan solo el lunes fueron 10. Sí, o sea, 10 ejecuciones. Los primeros 6 en el municipio de Amozoc, cerca del parque del barrio de la Preciosa Sangre. Ahí fueron 4 albañiles los que ejecutaron. Y otras 2 personas más, una de ellas originaria de también del municipio de Amozoc y una más del municipio de Tepeaca. Ellos viajaban en una camioneta Ford Lobo y ahora sí sabe que el piloto y el conductor invitaron a estos 4 albañiles a que tomaran unas cervezas, pero en el trayecto pues son interceptados por un automóvil Tsuru, quien, bueno, pues estos sujetos prácticamente los acribillaron. Se desconoce, pero pues no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas rivales, pero bueno, pues aquí hubo víctimas colaterales. Oye, además, hoy llevó a cabo la FISDAI un operativo allá en Amozoc, en un rancho. Lo que no me queda claro es, ¿el rancho está relacionado con las víctimas o con los sospechosos de la ejecución? Parece ser que es con los sospechosos, ya. Porque es en una zona donde también se le conoce como la zona de las válvulas. Hay sí. Ductos de Petróleos Mexicanos y, bueno, también hay unas instalaciones de una empresa gasera. Hay unas válvulas y ahí entran a este predio. Se sabe que hay al menos 2 personas detenidas, armas de fuego de grueso calibre. Y también comentabas, ¿no?, que al parecer también aseguraron vehículos. Sí. Pero, pues, es una intervención por parte del personal de la FISDAI, esto fue muy temprano, donde llegaron los agentes ministeriales, y bueno, pues estaremos atentos pues del saldo oficial. El gobernador hizo, bueno, confirmó que se estaba llevando a cabo un operativo hoy, que daba su rueda de prensa en la mañana para los avances del COVID, y bueno, ya después se supo. Lo cierto es que hasta el momento la Fiscalía General no ha dado a conocer los detalles de este cateo que se llevó a cabo, pero sí está confirmado que tiene que ver con la ejecución de estas 6 personas el pasado lunes. Pero bueno, además de los de Amozoc, ese día embolsados, encobijados, los de Acatzingo en la ciudad de Puebla. A ver, cuéntanos eso. En San Sebastián Teteles, sobre una camioneta cargada con brócoli, fueron hallados los cuerpos de 2 hombres que, pues ahora se sabe que eran campesinos de aquella demarcación. San Sebastián Teteles, que pertenece al municipio de Acatzingo, fueron hallados los cuerpos de estos hombres de entre 35 y 45 años de edad. Ellos estaban detrás de una camioneta tipo redilas y pues estaban maniatados, estaban amarrados de pies y manos y presentaban el tiro de gracia. Eso ocurrió allá en Acatzingo. Y posteriormente, ¿qué otro caso también que tuvimos ocurrió? En San Martín Texmelucan. San Martín Texmelucan, también un embolsado que habría
ocurrido en las faldas del Cerro del Totolquemec, esto también en la zona conocida como Las Válvulas. Se trató de un varón de 45 años de edad, pero también recordemos, o sea, que esta zona de este cerro, que mucha gente utilizaba anteriormente para ir a hacer ejercicio y lo ocupaba también como una zona de esparcimiento, pues ya prácticamente ya está cerrado, ya la gente no va hacia este lugar. Recordarás que al menos hace un par de meses fueron hallados allá los 5 cadáveres de unas personas, entre ellos de una mujer, sí. 3 de ellos en un vehículo y uno más que era una pareja, uno en la mañana y uno en la tarde. Así es que pues también ya se volvió ahí un tiradero allá de cadáveres en la zona de San Martín Texmelucan, en este cerro que, bueno, pues es el Cerro del Totolquemec. Y el embolsado, ¿no? ¿Qué embolsado o encobijado en el puente cerca de Valle de Los Ángeles? En Valle de Los Ángeles, sí, fue cuando se llevó este operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y, bueno, pues casi de manera simultánea allá en este puente que conecta la colonia La Joya y el Camino al Batán, bueno, pues encontró el cuerpo de un joven de aproximadamente 25 años de edad y, bueno, pues no dieron mayores detalles, cerraron prácticamente la circulación y, pues sí, estaba también, él estaba encobijado y también embolsados ahí. Pues sí, la verdad es que el lunes una jornada bastante violenta, 10 personas ejecutadas en la ciudad de Puebla, la zona metropolitana, Acatzingo, San Martín Texmelucan, y bueno, hemos tenido más casos, más homicidios, pero por cuestiones de tiempo, aquí la vamos a dejar. Lo que sí, nosotros podemos invitarlos a través de redes sociales a que nos sigan en la cuenta de Twitter, arroba Código Rojo Pue. Y en Facebook. Estamos como Código Rojo, diagonal Código Rojo. Y obviamente pueden consultar esta y más información en el portal de casa www.codigorrojo.mx. Están conectados Belinda Díaz Niño, otra persona que aparece como González PM. También está el buen Yasser de Jesús conectado, nos está viendo. Y Gabriel Casartelli. Sí, Gabriel Casartelli Aponte dice, saludos Código Rojo Rifa, una manera más dinámica de informar. También saludos, le mandamos saludos a Rosa Marina Andrade, que nos está viendo desde Amozoc. Y bueno, a todas las personas que se comunicaron, que se conectaron en esta transmisión. ¿Está llegando más saludos? ¿Rosa María Andrade? ¿Ya lo leíste? Sí, le damos también. Ok. César González, que nos está viendo desde La Margarita. Ese sí no me llegó, fíjate. Está aquí también, anotado. La gente de Grajales, Ángel Basilio. Que bueno, pues también fue la nota, ¿no? Tus fans, sí, ¿no? Sí, después de zona. Bueno, pues sí, muchas gracias por sintonizarnos en esta transmisión de Código Rojo. Y bueno, lo invitamos a que siga informado a través de nuestras redes sociales, del portal, le decía, www.codigorrojo.mx, y que, bueno, pues nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 17 horas con todo el resumen de la inseguridad. Nos vemos la próxima.